Votaciones, quiero que cada uno pasen aquí al frente. Vamos a tener este tablerito donde en un lado aparece niño, del otro lado va a estar la opción de niña. Yo soy Luis Ovidio Franco, el abuelo por parte de esta hermosa princesa. Yo creo que es niña. Yo soy Rosa Ordóñez, la mamá de Wilmer, y yo creo que es niño. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por estar aquí. Yo soy el tío por parte materno y yo creo que va a ser niño. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Darwin Bravo. Soy el tío por parte tío paterno. Yo creo que es niño. Hola, yo soy Luisa y soy la tía materna y creo que es niño. Bueno, buenas tardes. Yo soy un tío adoptivo que recogió esta hermosa familia. Y lo que ustedes no saben es que en la ecografía hay dos niños. Entonces uno es niño, y otro es niña. Yo soy Geraldine, la tía materna, y creo que va a ser niña. Oh. Hola, mi nombre es Joana, yo soy la tía política por parte del papá y yo creo que es niña. Buenas tardes, mi nombre es Patricia, soy la tía paterna y pues quiero que sea niña, pero más. No sé. Bueno, somos el parche de amigos de Tefa y votamos porque es un niño. Hola, yo soy la abuela materna, mi nombre es Gloria y pienso que es... Hola, buenas tardes, somos del equipo de trabajo de Tefa y creemos que es niña. Bueno, mi nombre es Nicole, soy la prima materna y creo que es un niño. Mi nombre es Ana y soy abuelita política por parte de mamá. Y creo que es niño. Soy mi abuela. Y creo que es niña. ¡Bravo! Soy el tío materno de mi sobrina. Entonces va a salir una niña. Mi nombre es Eri, amigo de Stephanie, y para mí es niña. Yo soy el papá y creo que es niño. Buenas tardes, soy el padrino de ese hermoso bebé que viene en camino, afortunado y contento. Yo creo que es mi niño. Yo soy Ángel y yo soy la prima de Stephanie y yo tengo mi corazoncito que va a ser una hermosa niña. Ya es hora de una niña.
Yo soy el mejor amigo de Wilmer y yo creo que va a ser niño. Nosotros somos... Yo soy la amiga de Stephanie. Yo creo que va a ser niño. Buenas, soy tía de Stephanie y te digo que es una niña. Amiga de Estefa y yo digo que es un niño. Nosotras somos amigas de Estefa y creemos que es una niña. Hola, buenas tardes. Pues nosotros íbamos pasando por aquí, vimos el evento algo gracioso y quisimos acompañarnos. ¿Quién es? El niño. Somos amigos, mentira, somos amigos de Estefa y el niño de Wilmer no. Moving on.
Gracias a Dios por esta bendición tan hermosa que ha llegado a mi vida. Estoy segura de que es un propósito muy divino para nosotros y es un regalo de Dios. Gracias Dios, sea niño, sea niña, es un bebé anhelado, es un bebé amado. Es un bebé que llegó en un hogar lleno de amor, de calor. Y nada, vamos a hacer lo mejor para brindarle amor de todo a nuestro bebé. Les agradezco infinitamente a todos por estar acá. Es un momento muy importante para mi vida. Amor, gracias por escogerme como tu compañera de vida, por escogerme como esposa todavía, ¿no? Por escogerme como tu compañera de vida y la mamá de tu hijo. Créeme que te voy a amar todos los días de mi vida. Gracias primeramente a Dios por darme la gran oportunidad de este privilegio de ser padre. Gracias a mi compañera de vida, que desde el momento que decidimos entablar esa relación, hemos demostrado que somos el uno para el otro. Gracias a mis familiares, a mi mamá, a mis hermanos, a mi hermano, perdón, a mis cuñados, a todos los familiares por parte de Tefa, mis familiares, a los amigos, a los compañeros que están aquí. Si están aquí, es porque son cercanos a nuestro bebé. Y porque sé que lo van a amar y le van a dar mucho cariño. Ahorita me dirijo a mi bebé. Quiero decirte, baby, que te amo y siempre te he amado desde que naciste en mi pensamiento. Y siempre te voy a amar con todas mis fuerzas, te voy a proteger, te voy a dar todo lo que esté a mi alcance y lo que esté fuera de mi alcance para que estés bien. Quiero decirte que tienes una mamá muy maravillosa, muy hermosa, muy, muy buena mujer. Es una mujer muy especial, muy fenomenal. Y te vas a dar cuenta de lo buena madre que va a ser.
Me dirijo ahorita a ti, amor. Quiero agradecerte por darme esta oportunidad, por estar junto a mí, por amarme en todo momento. Quiero decirte que eres el amor y la mujer de mi vida. Y quisiera que estés conmigo para siempre. Te amo y te amaré por la eternidad. Quiero, con esas palabras, quiero hacerte una pregunta. ¿Te quieres casar conmigo? Digo que sí. Underneath my breath, but you heard it, darling, you.